Que cuando nosotros eran chicos, como no tenían ni televisión, ni ordenador de estos de ahora, y casi casi escasamente bicicletas, que para nosotros nos tenían que sacar el sillín para poder aprender a montar a pedal, si no, no llegaban. Bueno, pues nos estudiaban, nos inventaban juegos y otros que nos traían de fuera, muchos juegos. Y para acordarme de muchos, he puesto aquí una lista, pero que no hay muchos, y así me acordaré. Jugaban a marro, a salvar, a borrico falso, a churro y media manga, los cuatro pilaretes, a galgo llebre, a cinta corrida, a medias y enteros, a la una anda la mula, a manos altas, a campitulet peña roya, a la gallineta ciega, a la alpargateta. Pues por las noches, como he dicho antes, que no teníamos otras diversiones y otras cosas, pues en todas las casas había tertulias que se reunían, sobre todo en invierno, y siempre contaban aventuras y cosas de los pueblos que no habían pasado, porque eran cosas imposibles. Y de todos los pueblos tenían historietas y cosas. Sobre todo los de Ginaliu, lo menos unas 5 o 6 de cosas raras que les pasaba. Una de ellas era que van tenía un cura que llegaba a la iglesia, se metía en la pedricadera y le iba misa, sermón, rosario, todo lo necesario y se iba. Y aquella gente desesperados se venía a quejar al obispo, que nada más le iba misa, sermón, rosario, todo lo necesario. Y el obispo le iba, pero bueno, ¿qué queréis que tú le diga más? Pues si tú le dices misa, sermón, rosario y todo lo necesario, ¿para qué queréis más? No se van a saber entender o no se van a saber explicar. Con que entonces van venido aborrecidos a Guinaliu y van manda otro. Y este, cuando va a tornar, dice que le dice, ¿qué le dito al obispo? Que qué le dito, bispe mal bispe, bispe de merda. Dice, pero a la cara le dito o no, desde la sierra hasta Guilla.